El subsecretario de Innovación y Desarrollo de la Secretaría de Turismo, Gerardo Corona González, señaló que los 111 pueblos mágicos con los que actualmente cuenta el país se han convertido en los destinos predilectos del turismo nacional. El funcionario federal señaló que en los últimos años, estos lugares se han convertido en un fuerte componente de la industria turística mexicana, debido a la oferta cultural, gastronómica y de artesanías que ofrecen, además de su cercanía a ciudades importantes. Tú tenés sol y playa, muy bien definida, nuestros destinos ya muy bien etiquetados para el turismo internacional, y empieza a desarrollarse, o ha venido desarrollándose en los años, una red de puntos turísticos, de destinos turísticos muy bien definidos que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Donde están las iglesias, están los conventos, están las zonas arqueológicas, las zonas naturales, y por lo tanto eso permite que estos pueblos mágicos, que hoy son 111, pues generen una oferta turística muy importante para el turismo nacional. En el marco de la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en Nuevo León, Corona González señaló que 85 de cada 100 pesos son gastados por mexicanos. Es una marca potente. El tener hoy la marca Pueblos Mágicos, que tiene su tiempo, son 15 años, pero hoy sí empieza a ser un lugar que en el tema de recordar la marca, si uno lo preguntara, por ahí de 9 de cada 10 personas, en un estudio que hicimos, 9 de cada 10 personas entiende perfectamente qué es un pueblo mágico. Vamos a tener por primera vez un pabellón de Viajemos Todos por México. Entonces lo que vamos a hacer es que ya ahora se va a poder también comercializar los pueblos mágicos. ¿A qué me refiero? Tener productos, paquetes, para que no nada más vayan a comprar la artesanía, sino también vayan a comprar su paquete para ir a visitar el pueblo mágico después. Detalló que después de los sismos de septiembre pasados, todos los pueblos mágicos se encuentran operando, aunque reconoció que los más afectados como Atlixco, Puebla y Tlayacapan, Morelos, aún se encuentran trabajando para recuperarse de los daños. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.